con el fin de que la población pueda tener en buenas condiciones su documento de identidad para las elecciones del próximo domingo. Es que este fin de semana el Tribunal Supremo de Elecciones brindará atención a la población. La oficina regional ubicada en San Isidro de El General atenderá el sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde, mientras que el domingo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Durante esta semana ya se han entregado unas 1000 cédulas y en promedio unas 150 diarias. La cédula sí está vencida o está en mal estado, principalmente a veces la foto no se ve y la tiene guardada, entonces resulta que la sacó hoy o mañana para revisarla y ve que la foto está borrada, cosas así, entonces mejor la vienen a renovar. En cuanto al vencimiento, ahí están los decretos del tribunal, que la cédula puede tener hasta un año vencida y puede votar. Pero mejor revisarla y revisar que esté en buen estado y que ojalá esté vigente. A las 6 de la mañana se abrirán las urnas el próximo domingo. Sabemos que las urnas, las juntas receptoras de votos y la urna donde todos tenemos que entrar a votar, abren a las 6 de la mañana. Tratar todos de ojalá ir bien tempranito para que no se aglomeren muchas personas en la tarde y cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud, van a estar el lavado de manos, también como sugerencia pueden llevar el lapicero para que no tengan mucho contacto ahí con el marcador o con lo que tenemos en la junta, pero sí, que ojalá como nos disponemos a ir al supermercado y todas estas cosas, sabemos cómo tenemos que actuar en esta época de pandemia y tratar de mantener la distancia, lavado de manos, ir temprano y todas esas cosas para, ¿verdad?, no irnos a contagiar y poder ejercer el derecho, que es un derecho que tenemos todos los habitantes. Es importante que tenga en cuenta que se tienen que cumplir con todos los protocolos. Además, se cuenta con un minuto y medio para votar. Bueno, como ya sabemos, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene las listas definitivas de electores en cada centro de votación. Entonces, las personas llegan, si no hay guías y todas esas cosas como estamos acostumbrados, es precisamente por la situación que estamos viviendo. Entonces, ubicarse, el nombre, buscarse la junta, e ir y mantener la distancia si hay fila ahí con los que están ya dispuestos a ejercer el sufragio, a ejercer su voto. Entonces, precisamente eso, si va a estar siempre pegada a la lista definitiva de electores en cada junta receptora de votos, entonces se ubican y ahí van a estar identificadas las juntas en cada aula, como se hace en las escuelas, y entonces podemos ir y ejercer el voto sin... Prácticamente, yo creo que en Costa Rica, gracias a Dios, somos expertos en eso ya. Tenemos minuto y medio, ¿verdad? Sí, minuto y medio es suficiente tiempo y siempre tratar de mantener las cosas cuidadosamente, no irse a estar acercando mucho a otras personas, el cubrebocas, solo la junta receptora le va a decir que se lo baje para corroborar su identidad con la cédula y con el padrón registro. Pero todos los otros aspectos igual, siempre cuidadosos en esta situación y que podamos salir adelante, ¿verdad? Y que ojalá todos, que este año, aunque estemos en pandemia y que sean tantos candidatos, ojalá sea un año que bajemos esa cantidad enorme de personas que no se presentan a votar. Ojalá que este año sea diferente. El próximo lunes 7 de febrero el tribunal estará cerrado. Sí, efectivamente, el lunes no trabajamos en ninguna oficina del Tribunal Supremo de Elecciones ni la sede central, porque bueno, las urnas se cierran a las 6 de la tarde. Son muchísimos candidatos, ya el conteo es más complicado, se lleva más tiempo hacer ya la certificación para que se transmitan los datos, entonces ahí estarían saliendo tarde los compañeros y en las oficinas, y después lo que es trasladar toda la documentación electoral después del proceso, a veces nos dan horas de la madrugada y todo eso, por eso el Tribunal Supremo de Elecciones el lunes no abre, porque todavía el lunes están llegando tulas a San José con el certificado, con los resultados de la votación. Esa información es muy valiosa para que usted lo tenga en cuenta.